La recada de hoy quiero ofrecerles el inicio de lo que va a ser un sector que espero que sea de largo aliento. Es la invitación a una serie de eh, representantes, senadores, senadoras, diputados, diputadas, empezando en los que supuestamente aparecen mucho en los medios de comunicación y terminando en los y las que jamás aparecen en los medios de comunicación. Este es un sector para conocer a la gente que está sentada ahí en la Asamblea Legislativa Plurinacional, que es una asamblea de antemano incapaz de representar a la sociedad boliviana por los vicios mismos y la privatización de la política. El alcance de este sector va a tener solamente que ver con, eh, no sé, la amabilidad, pondremos entre comillas, y con la ironía que corresponde que tengan estos señores, señoras, señoritas de venir a dar unas cuantas explicaciones a la población. Eh, quiero agradecer en ese sentido, inauguramos con Andrea Bruna Barrientos Saonero. No sé si le suena o no el nombre, esta es una mujer que aparece bastante en los medios, ella es primera senadora titular por el departamento de Cochabamba por eh, esto que no sabemos qué es, pero que se llama Comunidad Ciudadana, es jefa de bancada de senadores a nivel nacional, es parte y o miembro de la Comisión Mixta de Género del Senado, donde se investigan los feminicidios en Bolivia, iniciativa que solicitó de rodillas Mujeres Creando hace 600 años, y que ahora a ver si hacen algo, a ver si hacen algo, porque que quede claro, están ganando un salario tienen una obligación y tienen un trabajo. Y es miembro del Comité de Cultura, Interculturalidad y Patrimonio Cultural. Gracias por venir a Radio Deseo. No, gracias a ustedes, María, por la invitación. Antes de, de que me preguntes, quiero compartir plenamente contigo que hay que volver a analizar el sistema de representatividad, no solo en Bolivia, sino en el mundo. No creo que tendrías mucha autoridad moral para hacerlo mientras estás sentada como senadora. ¿Por qué estás eh, jurando tu aquiescencia? a un sistema antirepresentativo. Las mujeres en Bolivia tenemos la obligación de elegir, pero no el derecho a ser representadas. Quiero dejar claro que tú no representas a nadie. Y si crees que representas a alguien, quiero que me digas a quién. No, definitivamente, como tú has dicho, el sistema electoral boliviano tiene una falencia grave. La falencia grave de ese sistema en el que estamos trabajando es que nosotros no como senadores... No están trabajando, senadores, discúlpame. Ustedes están amortiguando y maquillando. No están trabajando, no me cuentes que están trabajando. Nunca, tu famoso jefe No yo, yo no tengo jefe. ¿Tienes un jefe que se llama Carlos Mesa? Nunca tu famoso jefe hizo ni una sola intervención cuestionando el sistema de representación política en Bolivia. Ni tú tampoco. Contrario a tu afirmación, creo que más bien en las entrevistas que yo he tenido hemos cuestionado el sistema de representación. No, 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 no. no Andrés, empezaremos por el principio. ¿Cuántos años tienes? 31 ¿Qué oficio, ocupación, no es que yo crea que la gente tiene que ser profesional, porque las universidades, entre otras cosas, están produciendo profesionales con cartulina, pero no con conocimientos, pero qué oficio tienes? Bueno, yo he estudiado filosofía y letras en la Universidad Católica, eh, después me he dedicado a hacer empresa, he sido emprendedora mucho tiempo, y luego me involucré en la política. ¿Por qué, eh, ¿Por qué en una universidad privada y no en una universidad estatal? Lamentablemente, yo soy de Cochabamba y en la Universidad Mayor de San Simón no había la carrera de Filosofía y Letras. Intenté estudiar ciencias políticas, estudié dos años nomás, luego ya empecé a trabajar. En la, en la Universidad. De, en la San Simón, claro. En la San Simón. Bueno, eh, cuando dices emprendedora, que es un eufemismo para desempleada, desde mi punto de vista en época neoliberal, has vendido. El contrabando, has vendido naranjas, zumo de limón, eh, como, ¿cuál ha sido tu emprendimiento? Como cualquier eh, empresario o emprendedor, eh, lo primero que hemos hecho, pero primero mil fracasos, ¿no? Cuando uno emprende siempre tiene fracasos. A ver, contámenos tres fracasos. De Interesante acuerdo. alguien que es capaz de hablar de fracasos, te pediría, te pediría enormemente que hables en primera persona. El, el primero que he tenido ha sido, hemos tenido una empresa de marketing, digo hemos porque éramos una sociedad. Eh, nos iba muy bien, hemos desarrollado BTLs, pero lamentablemente no hemos podido introducirnos en el mercado de manera adecuada y el sistema impositivo nos ha terminado fulminando, ¿no? Porque era bastante complejo. ¿Otro trabajo. fracaso? El otro ha sido, trabajaba yo haciendo outsourcing, que es una terciarización de servicios afuera. Eh, lamentablemente hemos tratado de implementar el sistema en Bolivia, pero la ausencia de leyes ha hecho que con quien sea que podamos trabajar no vea atractivo nuestro sistema legal, digamos. Entonces, ese ha sido... Un fracaso también. Eh, he intentado hacer pastas <laughs> también. Eh, ¿Pasta italiana? Pasta italiana, sí. sí. Eh, ¿Fresca, casera? Claro, pasta fresca, sí, pasta fresca. Y, y bueno, no ha sido. Si bien hemos vendido un poco, hemos tenido cierta llegada, no hemos podido. Penetrar como hubiéramos esperado. Porque cuando uno emprende, el, el, el ingreso que uno tiene no es grande y hay que pagar impuestos. Esa es el, la mayor dificultad, ¿no? Hay que hacer un montón bueno, de mi, trámites. Yo discrepo mucho con el de que el, son solo los impuestos lo que te pone la cortapisa. Pero bueno, estamos con Andrea Bruna Barrientos, saonero, primera senadora titular. Eh, Andrea, ¿quieres que te diga? Por favor. O Bruna, Andrea. Andrés. Andrea. Eh, ¿Cómo decides meterte en eso que tú llamas política y que yo llamo antipolítica y que yo llamo privatización de la política? ¿Cómo decides? Es decir, ya que no podías vivir de los videos, ya que no podías vivir de tu trabajo, antes de eso, ¿cómo sostenías, vivía, ¿cómo vivía sostenías tu, tu charque? ¿no? Me has dicho que eras un no, fracaso. He tenido varios fracasos, pero vivía muy bien porque tenía mi empresa, la última. De la que ya no soy socia, eh, se llama Andes, es una empresa con la que he trabajado eh, afuera, digamos, hemos hecho negocios afuera. ¿Qué negocios? Y en esa empresa me he hecho terciarización de servicios con empresas de bienes raíces. Entonces, lo que hacíamos nosotros era conseguir eh, gente que pueda trabajar en empresas extranjeras de bienes raíces, sobre todo afuera, en Estados Unidos. Y bueno, yo he decidido involucrarme en la vida política. ¿Cuánto de... más o menos ganabas? Ah, quisiera mantener en la reserva, pero un poco no, más de lo que no, gano ahora. No, no creo que, que sea de mantener en la reserva. Más de dos mil dólares al mes. Más de dos mil dólares al mes. ¿Cuánto sí. ganas ahora? Ahora con los descuentos un poco más de dos mil dólares al mes. Bueno. Eh, ¿Cuál es el motivo por el cual te metes en esta antipolítica? ¿Cuál es el camino por el cual llegas a esta antipolítica en la que estás? Pues yo era activista por derechos humanos. Era activista por lo político también. Eh, activista por qué derechos derechos de quiénes de, de los animales derechos... derechos de los animales y equidad de género por supuesto eh, todo el mundo es activista de equidad de género saben qué porque esa es un, una cáscara de plátano podrido todo el mundo se presenta como activista por la equidad de género ahorita te tomo un examen y te aplazas de lo que es equidad, equidad de género pero bueno no quiero no quiero ser cruel Estamos con Andrea, ha tenido el nos ha hecho el favor de bajar de su pedestal aquí a descender a los infiernos y ya con eso es un gran favor, ¿no? Contame tres actividades de activismo que tenías. Bueno, lo, lo más importante y lo que más me ha gustado, digamos, ha sido soy parte de Global Shapers. Global Shapers es una, un brazo operativo del foro económico mundial. Eh, con Global Shapers hemos desarrollado proyectos de educación, uno de los proyectos de educación. Y a esa papaya le llamas activismo, a esa tontería de importarnos el qué de no sé dónde y traer aquí y además ganar prestigio y además ganar plataforma, ¿a eso le llamas activismo? No, ¿de dónde viene. ¿A si eso, no le, a a eso le llamas activismo? Yo le llamo activismo a la construcción, a la posibilidad de generar... No, no, eh, bueno, si ya me dices, ¿no? Miles. O sea, te compras la fórmula, no sé el dónde en algún organismo internacional y las reproduces como papagayo. En realidad discrepo, porque el, el problema, María, es que partimos de un prejuicio. Cuando partimos de un prejuicio... No es un prejuicio, no, no es ningún prejuicio. Se... Mira, no es ningún prejuicio. Yo estoy bastante sí? harta de que maricones y lesbianas repitan el guión de gay, GLBT, no sé qué, producido en no sé qué ONG norteamericana. Estoy harta de gentes que digan, ah, soy activista por la democracia y repitan el guión liberal de no sé qué ONG norteamericana. Estoy harta de, no, de que no sé qué ambientalistas repitan el guión con salario de no sé qué ONG norteamericana. Entonces, el activismo es otra cosa. Siempre depende de quien lo vea, ¿no? Hay activismo radical como... El Una que tú... co no es un problema de radicalidad, es un problema de producir ideas o repetir ideas, como papagayo. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Bueno, estamos con Andrea Bruna Barrientos. Un, ¿Eres un segundo, lesbiana? Te corto un segundo. Para ¿Eres que... lesbiana? Sí, claro. ¿Eres lesbiana pública? Sí. ¿Por qué nunca lo has expresado? Primero pienso que asumir mi sexualidad... O sea, primero que no creo que venga Carlos Mesa y tú le preguntes si es heterosexual. Claro que lo, Pero, lo delato como heterosexual. Si alguna vez has escuchado la eh, propaganda de Carlos Mesa, hablamos de Carlos, de que Carlos Mesa es liberal comprobado y heterosexual comprobado. Yo creo y lo digo como lesbiana pública. No te estoy haciendo un bullying homofóbico. Estoy no, hablando de lesbiana a lesbiana. ¿Ya? Ajá. De lesbiana a lesbiana. Solo. solo Eres lesbiana que para pública. Mí son, son identidades políticas. ¿No? Claro que son políticas. identidades políticas. Por eso te pregunto, ¿eres sí. lesbiana pública? Sí, claro. ¿Qué papel juega tu lesbianismo en tu actividad política? Difícilmente podría decirte. Ha sido bastante complejo asumir un rol político siendo... Primero, que yo he asumido mi sexualidad a mis 17 años, ¿no? Y no creo que esta entrevista tenga que tratarse de mi sexualidad, pero voy a aprovechar qué? el espacio porque. ¿Por qué? Si es político, ¿por qué no puede tratarse de tu sexualidad? No, lo, lo voy a conversar, lo vamos a conversar. Pero partiendo de dos cosas. Primero, que yo parto de la idea de que mi sexualidad, la persona con la que sé, mi pareja, mi familia, no definen la actividad política que yo pueda tener o los intereses que pueda tener. ¿Ser lesbiana es una condición política o no? Sí, por supuesto. Ajá. Entonces, ¿qué significa eso para ti? Depende cómo lo quieras enfocar. En mi no caso... te pregunto, o sea, te pregunto qué significa para ti, ¿no? ¿Qué significa para mí? Yo tengo una vida como lesbiana pública. Te pregunto qué significa para ti. En mi caso, yo he decidido. Partamos por lo grande. Yo he decidido hacer política no, porque no, no, he entendido. No. ¿Qué significa ser lesbiana pública para ti desde el punto de vista político? Supongo que tengo que. A ver, yo no voy a utilizar la bandera de los LGBT para venir y voy a decir, voy a, voy a pelear por los derechos y la inclusión de los LGBT. Por eso, ¿qué significa esta... ser lesbiana para ti? Yo no utilizo mi sexualidad como bandera política. ¿Por qué? Porque no me ha interesado construirme de esa manera. Porque yo tengo. Entonces, ¿qué significa ser lesbiana para ti al mismo tiempo que senadora por un departamento? Yo represento al departamento de Cochabamba. Bueno, omitamos la palabra representatividad. Yo salí electa por el departamento de Cochabamba. Eso quiere decir que más allá de mi sexualidad, yo tengo que trabajar por todo el departamento. ¿Qué significa tu sexualidad para ti? ¿Qué significa mi sexualidad? Es la opción que yo he decidido tener. O sea, el... ¿Cuál es el contenido político que tiene? ¿Cuál es el sentido político que tiene? Mira, yo voy a partir diciendo que para mí ser lesbiana haciendo política ha sido... Primero, ser joven y mujer ha sido un proceso complejo. Es un proceso complejo porque siempre tienes Yo, una visión Yo lo que he visto poderosa. es que eres primera senadora titular, puesto de absoluto privilegio, jefa de bancada de senadores, puesto de absoluto privilegio, que se da una que tienes una vocería gigante, puesto de absoluto privilegio? Que también es que cuando Carlos Mesa mete a toda la, la tropa. De gentes detrás de él, tú estás adelante, puesto de absoluto privilegio. Yo no veo dónde estés tú pasándola mal. Lo que pasa es que a veces nosotros vemos María la foto, ¿no? Lo que tú describes es la foto y lo que bueno, describes ¿cuál es son el backstage? Que... Mira, yo creo que como a cualquier mujer he sufrido un acoso político fuerte, se ha expuesto a mi familia de una manera sin precedente, asquerosa en las redes. Eh, además de eso, el más me ha iniciado procesos judiciales que hasta ahora no pueden acabar porque cada vez me encuentran más cosas y más cosas, que, o sea, se inventan más cosas y más cosas, lo que ha sido altamente tortuoso para mí y mi familia también. Eh, en mi condición de mujer, por supuesto, el ninguneo, el que la gente crea que porque soy joven y mujer no hago nada. Ahora, yo no me voy a comparar. Yo voy a preguntar supuesto. qué haces, o sea, yo no voy a decir que no haces nada, pero. Obviamente que tengo muchas ganas de saber qué haces. Estamos con Andrea Bruna Barrientos. Es complicado ubicar, ¿no? Es decir, discúlpame, pero tu condición lésbica no me la dejas clara qué lugar ocupa. Bueno, en la cuestión política. En la cuestión política. No te estoy preguntando quién es tu pareja, si tienes cinco, si crees en la pareja abierta, cerrada, múltiple, ni nada de eso sino que te estoy preguntando cuál es el papel que tu condición de lesbiana juega una lucha en por este los derechos jueguito humanos. que parece que es hacer política según tú una lucha por los derechos humanos sin duda una posibilidad de mayor inclusión lo que a mí me interesa y no solo no porque yo sea lesbiana sino porque es parte de mis principios fundamentales es que tengamos posibilidades de equidad que quien sea Ahora, porque tú la entras otra persona, ahí algo pasa para las lesbianas de este país Definitivamente no, es un proceso de construcción que tiene que venir desde porque la sociedad Porque tú estás civil. en el Senado, ¿algo pasa para las lesbianas del departamento de Cochabamba? Definitivamente no, como yo te he dicho, yo no he venido por. Entonces, hacer, ¿por qué hablas de inclusión? Porque es un proceso de construcción Lo que pasa es que nosotros tenemos que romper el esquema de que, ah, si tenemos ahí, digamos, una lesbiana eh, una persona con discapacidad una... está bien para la foto está súper bien, pero No, no está aquí bien, atrás, es una es una foto Benetón es una foto benetton o sea, hay, hay que un negro, un, un rojo, un chino y un norteamericano y eso es inclusión justamente a eso me voy que no, no puede ser así ya entonces no, no eso, qué representa manera? tu sexualidad tu condición lesbiana tu condición fuera de norma tu condición anormal anormal en tu vida política en mi vida política significa la posibilidad de generar espacios de inclusión, ¿Cómo la qué, si ejemplo, de que ¿cómo qué por ejemplo. A ver, primero inclusión durante, dónde, inclusión para qué. Bueno, yo no voy a hablar de la gente que contrato, digamos para empezar. Pero tú contratas lesbianas, maricas. Tengo gente sí en mi staff, por supuesto que sí, pero no porque tengan primero no porque pertenezcan a una comunidad LGBT, sino bueno, por sus pero capacidades. ¿qué? Podría ser legítimo, ¿no? Es decir, sí, bueno, o sea, pues sí. yo soy afro, voy a contratar afros, por lo menos para que se ganen un sueldito, hagan su anticrético. Eh, me preguntas, volviendo a tu pregunta, me dices, ¿qué significa mi condición? Parto de nuevo, no creo que la foto Benetton sea un significativo de lo que se tiene que construir. La construcción, las conquistas sociales, vienen de la gente, no es algo que ¿Y sea entonces, ¿para un representante, qué un político que dice... Entonces, ¿para que, qué sirves tú? para agilizar procesos. ¿Cómo qué, por ejemplo? Algo muy básico. En Tiquipaya, el otro día, en Cochabamba, había un deslizamiento terrible. Nosotros hemos ido a inspeccionar el lugar y los había una tubería de gas descubierta, porque claro, las piedras caen, se ha destrozado todo, se ha caído el puente, un lío. Había una tubería descubierta. Dos años los vecinos de Tiquipaya han pedido que se pueda anular esa vía o cambiarla. No se ha hecho. Nosotros hemos ido, hemos llevado una carta, hemos conversado con el barrita de YPFB. Mágica. No es una varita mágica, pero es voluntad política. Bueno, a ver, entonces sirve para cambiar un pedazo de una tubería de YPFB. Estamos, estamos con Andrea chico. Bruna, eh, Barriento Saunero, primera senadora por Cochabamba, por eso que se llama Comunidad Ciudadana. ¿Qué es la política, Andrea? Porque este es, una pre, este es un encuentro contigo para... Eh, no para que me digas qué piensas de la devolución de las AFPs. Eh, sino para, eh, porque además lo vamos a hacer con todos, no es contra ti ni, ni mucho menos. Lo vamos a hacer contra todos y todos quienes quieran venir. ¿Qué es la política? Tendríamos que partir por. De, de Así, andate a lo, a, lo, a lo. Por supuesto, es, un pro, es una pregunta conceptual. Andate lo básico, rápido y chiquitito para la gente que nos está escuchando. Esto para es radio. radio. Hay, dos, hay tres cosas. La política es la expresión, la que vivimos tú y yo. Esto que estamos haciendo nosotras es política, el debate. La política es lo que hace la gente en el cotidiano: el vivir, el construir, el botar la basura, el recogerla, el discutir con el vecino, el intercambiar ideas. Esa es la política. Lo político es lo estructural, lo que tenemos que chequear un poco en el fondo, lo que nos permite el análisis, la vivencia, el, el poder ver la realidad en su conjunto para ir construyendo ya estructuras de lo político. ¿no? Bueno, eh. Andrea, ¿qué es Comunidad Ciudadana? ¿Es el grupo de amigos del Carlos Mesa? ¿Es el grupo de resentidos con, con la emergencia indígena? Uy no. Es, eh, no sé, la improvisación. Es un partido político, es un club de consultores notables que han sido marginados del aparato político, es el resabio de la herencia liberal que cree que tiene que manejar este país. ¿Quién diablo? ¿Qué es comunidad ciudadana? ¿Qué es comunidad ciudadana? Comunidad es? ciudadana es una alianza política. Comunidad ciudadana surge hace dos años. No te vayas cuando... a la respuesta fácil. ¿Qué es comunidad ciudadana. No te vayas, por favor, a la respuesta fácil, por respeto a la audiencia, porque la gente no es OPA. No, por supuesto. Por eso te digo es una alianza. Ahora, si me preguntas qué pretende ser no, comunidad es una ciudadana. Alianza, es, es, es un es una juntucha. Es tú una dices alianza, alianza y yo traduzco juntucha. ¿De quién es por qué? Pues que justamente, Partamos ya, de. Juntucha. ¿Qué somos? Yo le llamo juntucha, juntucha no. tú le llamas alianza. ¿De quién es por qué? A ver, yo voy a partir explicándote. ¿Qué me hace a mí parte de comunidad ciudadana? No, 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 mejor. no, no te pregunto qué te hace a ti parte de comunidad ciudadana, porque lo que está claro es que lo tuyo es una relación utilitaria. Te resulta útil casualmente y ahí estás. No, para nada. Comparto totalmente valores ideológicos. Oh, comparto valores. además una Vamos a ver, eh, es, que, es que no creo que en una juntucha como lo que es uh, comunidad ciudadana haya valores ideológicos. Yo creo que sí, y puedo partir diciéndote. A ver, Primero, tú dices, yo digo que es una juntucha, tú dices que, yo es, digo una que alianza. es una alianza. Sí. Vamos al siguiente capítulo. Alianza entre quienes y qué les une. Yo diría, juntucha entre quienes y qué les une. Bueno, la alianza comunidad ciudadana. Primero yo voy a romper algo lo que tú has dicho, ¿no? Has dicho uh, la, que se junta contra los indígenas, algo así. No, yo te pregunto, ¿qué les une? ¿Qué nos une? ¿Qué les une? Tú has dicho yo, yo he dicho que es un que es un grupo imposible de definir sino a partir de Carlos Mesa. Supuesto, y esto es muy que... grave, porque un grupo que solo se define a partir de Carlos Mesa no es nada. Yo te partiría diciendo que comunidad ciudadana es un embrión, un embrión de qué? La política hoy, la construcción has de lo dicho político, que es una Alianza. Dime entre quiénes y para qué? depende en qué momentos eh, el primer momento de comunidad ciudadana nosotros tenemos una alianza entre el free comunidad Solvo y todos el segundo momento el free momento... no existe Solvo les ha maltratado sí, como sí. se maltrata no sé un zapato sí sí ya así que no me digas el free es quienes tienen la cartulina porque en Bolivia se ha privatizado la política no soy partido. Alianza con el ADN y por qué no con alianza el ADN. Alianza entre quiénes y para qué. Por eso. Entre el free comunidad ahora primero pero la gente va, de Tarija y que somos todos. vamos a lo ideológico porque si me dices entre el free Solvo y no sé qué entonces decimos bueno qué pena. De nuevo depende del momento. ¿Para qué? En la este alianza. Momento... Si tú me dices que es una alianza entre el free Solvo para ganar no, al más sumó. es una alianza utilitaria contra el más en torno de Carlos Pesa. Por eso, ¿dónde está nuevo, la ideología ahí? Todo depende del momento histórico. Nosotros podíamos habernos Porque una persona no es una ideología, una persona Por supuesto es una que persona. no es, exactamente. Nosotros podíamos haber trabajado de repente con el ADN o con el EPPB. y por qué el FREE? A mí no me porque sorprendería que tú eh, mañana aparezcas en cualquier otro lado, con tal de, que, de seguir ahí. Eh, no, para nada. Ahí. Es que hay, una vez más, es el prejuicio, María. Cuando nosotros partimos con el prejuicio. Porque, porque comunidad ciudadana es un barco hundiéndose. Por eso te digo. No, porque si tú quieres seguir en eso que llamas política, vas a tener que emigrar a otro lugar. Yo te voy a decir por qué estoy, de nuevo. Comunidad ciudadana es un partido. Quiero saber qué es una es. alianza. Quiero saber qué es, es una alianza. En lo básico es una ¿Es alianza. Es una alianza para ganar elecciones. Bueno, no, como ves no nos queda muy bien ganando elecciones. Porque la gente no va a votar por una alianza para ganar Entonces, elecciones. La claro. gente va a votar por una propuesta. Y ustedes no son propuestas. Son una, una propuesta. alianza para Tenemos ganar elecciones. Una no para nada. Somos en realidad son una alianza estamos para en un perder proceso elecciones. De construcción. Hemos perdido una elección sin duda y probablemente perdamos más. Pero estamos en un proceso de construcción. Es que la, las balas hay que ponerlas donde ¿Para están. ¿Para qué se han unido como alianza? ¿Para qué se han unido? Para poder es? ser gobierno, para romper con la desinstitucionalidad de este país, eso para no ofrecer es, opciones no democráticas al país. es un factor ideológico. Eso no es un factor para poder ser gobierno. Ese es un factor utilitario. Yeah. No es ideológico. Pero querer es ser gobierno fin. no es. Pero es un medio un para poder conseguir Sí, pero eso no es un componente un fin, ideológico. ¿cuál? Por inclusión, eso la gente no puede votar. ¿Quién miércoles son ustedes? Para decirlo en vulgar, ¿quién mierda son ustedes? ¿Quién Puede mierda ser. son Nosotros ustedes? Nosotros estamos en un proceso de construcción. ¿Qué somos ahorita? Ahorita, te guste o no te guste, Comunidad suana es la opción, la alternativa que tiene un es proceso de construcción. Es obvio que no son una alternativa. Es obvio que no son. Por eso han perdido. Y han perdido como en la guerra. Bueno, hay muchos factores. Se puede analizar con muchos factores. <coughs> errores nuestros, sin duda. Uno tiene que ser haber apoyado el golpe de Janine Áñez. Haber golpe apoyado para ti, para mí, una claro. sucesión extraparlamentaria. Haberse unido con un fascista como Camacho. No, Esos son los demás Pero eso jamás nos se nos lo voy a cuestionar Camacho. a Carlos Mesa cuando baje de su podestal a este infierno y no a ti. Pero si sí te digo. Pero que jamás si nos han hemos perdido Camacho, ha sido por culpa directa de conversado. Carlos Mesa. Lo han hecho. No, Yo nunca. he visto a Carlos Mesa esperando a Camacho. En el aeropuerto sí, del alto ido a, Sí, Carlos Aída, como tú yo he ido, visto a Carlos Mesa. Yo he visto a Carlos Mesa apoyando al gobierno de Janine Áñez. Yo he visto eso. Hemos yo he visto a eso. Yo he visto a Carlos Mesa no denunciar un golpe extraparlamentario en este país. Yo he visto a Carlos Mesa avalar un, un gobierno posesionado por los militares. Eso no es democracia. Hemos yo he visto una a Carlos Mesa y te he visto a ti, y por eso estoy indignada contigo. Y relativizar los asesinatos de Sencata jamás, te he visto en la televisión y te he visto, jamás María yo te he visto, vamos a, algo vamos a entrar claro. a eso yo, yo, vamos entiendo, a entrar a eso vamos a entrar a eso jamás, jamás, jamás he relativizado yo el asesinato en Sencata o lo que ha pasado en Sacaba hay una cosa clara cuando hay muertes jamás se puede poner en duda que hay gente que ha perdido la vida hay muertes ha y hay sido responsables. Asesinada. La vida no se pierde. El Estado boliviano También. no puede asesinar. Hay asesinatos, sin duda. Asesinatos hay que investigar de esos asesinatos. Y tiene que haber culpables y responsables sobre esos asesinatos. Esto es plenamente asuario. Ya, empezando por López y siguiendo por Janine Áñez. ¿Quiénes han llevado al ejército ahí? Por supuesto que López y Murillo, ¿no? Ya. Y y Janine y Áñez. Ella en su condición de presidenta es plenamente responsable de lo que pasa en su Pero gobierno. Pero tú has declarado sí. otra cosa en el Parlamento. No, no, no. no. Yo he dicho... Muy claramente que nosotros estamos conscientes de lo que ha pasado en Sencate y Sacaba y que hay que investigar a todos, porque hay que investigar a un gobierno que ha hecho un abuso de poder, sin lugar a duda, pero además también asesinato tenemos que. ¿Asesinato ver... de Estado? ¿Cuál abuso de poder? No ha pasado mañana cuando te matan. Ok, digámosle asesinato de Estado. Estamos de acuerdo. Hay una violación fragante de derechos humanos. Inaceptable. Aquí y en la China, inaceptable. Que nosotros siempre hemos dicho que era inaceptable. Y además nos hemos hecho condenar por decir. O sea, es que es muy complejo lo que nos pasa, porque de repente nosotros asumimos. Porque ustedes no saben tomar posición, por eso les pasa lo que les pasa. Pero, a ver, Andrea, volvamos volvamos a tu comunidad ciudadana. ¿Cuál es la base ideológica de comunidad? No sabemos qué es. Tú dices, es un, una alianza para tomar el gobierno. No, yo, yo no he dicho eso. Has dicho, es no, una alianza dicho... para tomar, para ser gobierno. Bueno, en extensión ser gobierno, por supuesto, pero ¿con bueno, qué objetivo? Ya. La reforma de la justicia. No, no, no un momentito, un momentito. Vamos a entrar ahora a cuál es la base ideológica de comunidad ciudadana, porque la reforma de la justicia la está planteando el ministro Iván Lima también. Pero la reforma de la justicia, la a manos reforma de, de, Iván de la Lima justicia, no la está. Bueno, entonces, quiere decir que no quiere decir nada. Quiere decir que no quiere decir nada, cada uno tiene su reforma de la justicia en la cabeza no, y eso tenemos no significa... juntos en común porque tampoco hay que ser un genio del derecho para decir, a ver, Pero yo no te lo voy a contar vayamos, a ti. Vayamos María. a, vayamos a cuál es la base ideológica de comunidad ciudadana, yo te diría comunidad ciudadana en este momento es una alianza que es, está en un proceso embrionario, nosotros nos hemos definido como un centro democrático, qué quiere decir cuál ser es la, un la centro base ideológica por eso. ¿Cuál es, ¿Cuál es la base ideológica? Nuestro centro democrático nos ha permitido a nosotros, primero, tener procesos de inclusión efectivos dentro de la alianza. Hoy en día hay 20 mujeres en ese Senado, gracias a la elección... No que es gracias, sana. por favor. Y yo digo no gracias. No gracias. No gracias. Aquí les devuelvo su equidad biológica. Porque a mí... Que me digan 5, 20 o 25 mujeres es como me hablen de mujeres de naranjas. Las mujeres no somos naranjas, limones, peras o papas no, para por ser supuesto, pesadas sí. en arroba. Pero sí, ¿No? Entonces no me hables de inclusión porque esas mujeres no han sido elegidas sino por el Carlos Mesa o por Juan Pérez o por Juanito Pérez. Me da lo mismo si es Carlos Mesa o cualquier otro. Igual te da la posibilidad de generar procesos de inclusión. 20 mujeres gusta, no sirven no para la nada. Pórmula? ¿Te gusta 25 o te gusta mujeres la no sirven para nada ni 52 mujeres no sirven para nada. Depende cómo lo ves. Es una cuota biológica y tú Sin eres duda, una cuota bien, biológica. Por supuesto que no sí. No estás ahí, está, ahí está haciendo la ley. Por digamos. lo que piensas, sino por el útero. Y lo que hay en común entre vos y yo es el útero, nada más. Ya, me alegra reconocerlo. Sí, está bien. De todas formas, nosotros vivimos María. Yo entiendo tu postura y la respeto, por supuesto. La cosa está en que nosotros vivimos un sistema que está estructurado de una manera. Al estar en ese sistema, puteando todo el día contra el sistema, ¿a qué llegamos? ¿A no, qué llegamos? Mira, eh, ¿cuál es tu, tu decisión? Está bien y es correcta. Tu postura puedo está contártelo bien. otro día y en otro lugar. Pero acá lo que queremos saber es cuál es la base ideológica de comunidad ciudadana. No, somos un centro democrático. E inclusión porque democracia, democracia y por eso han apoyado a Janine Áñez. Nosotros no hemos Democracia y por hemos, eso han respaldado un golpe de, golpe de estado. Democracia y por eso transición se ha reunido en la Universidad Católica Carlos Mesa para decidir quién, entra, quién iba a entrar al gobierno. Además nos hemos coteado nosotros nada. Has habido un proceso no de transición. No es un problema de coteo, es un problema de aval. Carlos Mesa tenía la voz más importante cuando Evo Morales renunció y eso lo ha rifado en la historia, lo ha rifado Desde para tu la análisis, historia. Tu perspectiva. Bueno, te parece. Te voy a hacer una pregunta sencilla. ¿Crees que las aulas de la Universidad Católica son el lugar donde se puede decidir de espaldas a la sociedad boliviana los destinos de la sociedad boliviana? ¿O crees que sería mejor hacerlo en el Parlamento Boliviano y además con personas electas para esos fines y no con el embajador de Brasil? y con una serie de personas que no habían sido electas para nada. Por ejemplo, Camacho. Por ejemplo, Jerjes Justiniano. Partamos de algo claro, hay una, hay una contradicción. Respóndeme, estás... por favor, porque me, ha, me hablas de es, es democracia. Es que yo te ¿Dónde hay sí que, no ¿Dónde, hay, hay, más ¿dónde más hay que matices, definir los sí no? destinos de un país? Pero, en, ver, ¿En las aulas en de una universidad en el parlamento? de un parlamento que no parlamento. sirve para nada, que no es representativo? Bueno, que, pero si, a, si tú me hablas de institución, pero luego, pero un ratito, supuesto, pero si, en tú, mi criterio, pero si ha tú me hablas de institución, no ha habido ha una transición democrática. No ha habido es una transición democrática. Bueno. ¿Cómo va a haber una transición democrática si lo han decidido de espaldas? ¿Quién es, es Camacho? Que, ¿Por qué, ¿Por ¿qué, ¿qué lugar tú asumes no que Camacho que... define quién entra al gobierno? Es una transición democrática. Porque Jérgez ha sido el ministro de la presidencia ha eso, eso, puesto por eso Camacho. Porque conteste... el gerente de Entel ha sido puesto por Camacho. Porque los militares respondían al mando de Camacho. Eso eso Porque los policías respondían al mando de Camacho. Porque la CIA y el dinero circulaba por las manos de Camacho. Por eso... ¿Qué lugar ha ocupado Camacho en las elecciones? Por eso. ¿Qué lugar nuevo. ha ocupado el Camacho en las elecciones? Salió tercero, si no me equivoco. Bueno. ¿Qué puesto? ¿Qué puesto electo con un poquito de legitimidad tenía Camacho para decidir eso, de nuevo, que Janine Áñez sea presidenta de este país? A ver, de nuevo, María, por favor. ¿Qué, ¿qué lugar conversar? ha ocupado okay, Tuto Quiroga en las elecciones? ¿Qué lugar, ha no, te escucho, dale. ¿Qué lugar ha ocupado Tuto Quiroga en las elecciones? Creo que ha renunciado al final. Creo que no ha Ah, porque no iba a sacar ni el voto de su, de su vecina. ¿Por qué Tuto Quiroga, por quien no ha votado nadie, tenía derecho de decidir que Janine Áñez iba a ser la presidenta? Por qué ¿Es eso democracia? No, ¿Es eso transición democrática? Hay un proceso de transición. ¿Sabes por qué? Lo que ha hecho el MAS, María, y yo sé que tú no eres defensora del MAS ni de Evo Morales, lo que ha pasado en este país es que ha habido un vacío de poder. Ha renunciado Evo Morales, ha renunciado García Linera, ha renunciado Salvatierra, y ha renunciado el, presidente, el segundo vicepresidente del Senado, ha renunciado el primer presidente de la Cámara de Diputados. Eso se llama vacío de poder aquí y en la China. Por lógica, por transición constitucional, a quien le corresponde ocupar. Esa es a la tercera vicepresidenta del Senado. Que les ¿Y gusta eso ¿se a la decide en un aula en la Universidad Católica Tuto Quiroga ¿Esa es y Fernando una Camacho que explica la Constitución? ¿Eso se decide así? Yo no sé qué han decidido, no sé si se han reunido, no se sé si han reunido. Yo, sí sé. Han hablado, yo no sí, han hablado. sí sé, y tú eso deberías saber de si no estás haciendo aquí la tonta útil. No, mamá, Porque no, si no. yo lo sé, deberías saberlo tú. Deberías ¿Tú saber proceso, que tu partido, alianza o lo que se llame. Ha posibilitado esa barbaridad en nuestro país. Nosotros hemos defendido una transición democrática. No ha sido una transición, una transición democrática. Desde tu perspectiva. Bueno, ¿cuál es la base ideológica de, de Comunidad Ciudadana? De nuevo, somos un centro democrático. Un centro democrático. Un que, centro democrático que avala un golpe de Estado. Bueno, pasaremos a lo siguiente. ¿Cuál es el papel de Carlos Mesa en Comunidad Ciudadana? Carlos Mesa es el presidente de la Alianza Comunidad Ciudadana. Entonces, su condición de presidente hoy Carlos ¿Puede existir, en tu, en, tu, en tu idea, puede existir Carlos Mesa, es decir, perdón, ¿puede existir comunidad ciudadana sin Carlos Mesa? En ese momento creo que es imposible. Uh -huh. ¿Eso es o no es una visión caudillista? Es, es también una visión caudillista. Bueno. Pero, con un pero. Nosotros estamos en un proceso de construcción partidaria que parte para definir esto, principios ideológicos. Nosotros, para empezar tenemos un proceso de inclusión, tenemos un proceso de renovación política. Entonces, lo que hay que definir claramente es que hoy, en este momento, dadas las circunstancias, sí dependemos de Carlos, que es una, un hombre a quien admiro yo muchísimo además. Pero el proceso de construcción de comunidad ciudadana va más allá de Carlos Mesa. ¿Por qué han perdido las elecciones y además han perdido un caudal gigante de votación? Porque en las elecciones, ¿dónde? Se declaró el fraude. Carlos Mesa estaba disputando la presidencia realmente a Evo Morales. ¿sí? En las elecciones que te generan a ti como en las dos es senadora electo, por si acaso. sí, pero en esta estas son las que valen. Ustedes han borrado con el codo lo que han escrito con la mano. Eso no es mi culpa. Eso no es mi culpa. No no eso pero es solo te aclaro culpa que más en ambas, de tu jefe ¿no? no no tengo jefes pero eh, si llamar no es Carlos, Carlos Mesa jefe no no es mi jefe para nada. Jefe de nada. Nosotros con Carlos construimos política a partir de un diálogo constructivo, constante, de intercambio de ideas. Sería mi jefe si me diría, qué, oye, vos vas a votar las, sí o no, y por digamos. por qué las declaraciones principales de comunidad ciudadana están a la cabeza de Carlos Mesa? Cuando son cuestiones que tienen que ver con nuestra línea partidaria de alianza, Carlos Mesa es quien tiene qué? que dar las declaraciones. Porque él es el presidente de la alianza. Entonces es tu jefe. No es pues. mi jefe, no es mi jefe. Una cosa es que yo te diga... A ver, Andrea, yo tenía, la, yo tenía la esperanza de que tú no hubieras estado de acuerdo con el golpe de Estado. Pues que yo no estoy de acuerdo con ningún golpe de Estado, pero no ha habido aquí golpe de Estado. Pero ha habido asesinato en Sacaba ¿Ha y, en, sí, y en, en, Sencata? En, Sencata? Eh, en Sencata. ¿Asesinato de, de Sencata. Estado? Sí, sin duda. El gobierno ha hecho un uso excesivo de la fuerza y eso ha terminado en asesinatos de personas. A ver, Andrea. ¿Cuál es tu trabajo como senadora? ¿Cuál es tu oficio? ¿Cuál es tu obligación con la gente? Bueno, yo tengo que fiscalizar, legislar y gestionar. Esa es mi obligación. Eso me manda la Constitución. En eso trabajamos, además, todos los días. Ahora, yo entiendo que tú estés, María, descontenta y emputada con esos presentas? parlamentarios. A nadie. Yo, yo me represento a mí, soy Andrea. No, pero pues, es que sabes qué es lo que pasa. Yo sí creo que no representas a nadie, pero tú estás en una función de representación. Quiero saber a quién representas. De nuevo analicemos la representatividad. Quizás si yo hubiera no, sido electa con un voto, pero ya te he dicho, yo me represento a mí, represento a la Alianza Comunidad Ciudadana, porque si yo hubiera sido electa como un candidato uninominal donde cierta circunscripción va y vota por mí y me elige y dice, ok, yo quiero que esta choca vaya y me represente, por supuesto yo te puedo decir, yo represento a la zona norte de Cochabamba porque la C20 ha ganado Comunidad Ahora, Ciudadana. pregunta, yo soy de... bueno, entonces, ahí estamos perdidos porque ni siquiera, o sea, la gente... Tú estás porque la gente votó por Carlos, sí, como cualquier otro, como los asambleístas del MAS están porque la gente votó por el MAS y por Luis Arce. Por eso te bueno, partía yo esta entrevista diciéndote, analicemos el sistema representativo. Te pregunto, no, 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 es que ustedes no, no han movido ni un pelo ni han hecho por nada. Supuesto Todo que sí. el sistema y te de corrijo, representación. ¿Por qué está mal? te digo que hemos decidido? Pero vayamos a, vayamos al sistema vayamos a esto. ¿Tú representas, es que a, vamos, vamos con representas a las mujeres? Representas a las lesbianas. Representas a las jóvenes. ¿A quién representas? De nuevo partamos con lo concreto. Yo he partido esta entrevista diciéndote que lo que hay que analizar es un sistema de representatividad. ¿Por qué? Justamente. Ya, para pero que... es que es como, y, como proponer. Y tú me dices, yo propongo el no, vegetarianismo desde mi parrillada. No se puede. No, pues, nosotros hemos. No se puede. Tendrás decir... que ser vegetariana para proponer el vegetarianismo. Para ¿no cambiar pues? este sistema de representatividad, María, tienes que estar dentro de ese Parlamento. ¿Cuántas propuestas se han hecho para cambiar el sistema de representatividad en Bolivia? ¿Cuántas veces? A ver, sin Andrea, ir lejos, nosotros hemos en planteado esta, una reforma. En el, pero hoy día estás en un lugar donde se supone que representas a alguien. Sí, donde soy asambleísta, que representa una alianza, porque es... Ya. Lo que quiero saber, lo que quiero saber es uno. ¿Cómo te vas a relacionar con tus representados o representadas? ¿O te vas a ir a la zona sur, reunirte con Carlos Mesa y ya haberte reunido con tus representados me, me, o representadas? Es decir, tú representas a Carlos Mesa, ¿no? a los y las cochabambinas, a las y los bolivianos, a las y los jóvenes, a las lesbianas, a las mujeres. ¿A quién diablos representas tú? Depende de quién se sienta representado por mí. Esa es la clave de la pregunta, y si nadie se sienta representado Pero, por ti, tú tranqui, no yo tengo un trabajo y hago un trabajo, nosotros nos hemos reunido con varios ¿cómo sectores. Resuelves, sociales? Entonces te pregunto, ¿cómo resuelves la tara del hecho de que cobras un sueldo por representar no, yo cobro sin realmente? Por ser un parte ratito. De un ¿Cómo resuelves el problema de que cobras un sueldo por representar sin realmente representar a nadie? Hay una reducción en la lógica que planteas con a las promesas que tú planteas. Lo que hacen los senadores y los diputados es tener un trabajo legislativo donde implica un proceso de fiscalización y implica un proceso de gestión. Esa es mi tarea central. Ese es mi trabajo. Todos los días. ¿A quién fiscalizas, a quién no? ¿Qué le vas Por a decir sí. al periodista de la esquina y que no? Y esas decisiones que Tomás quiero saber si las tomas pensando en tu prima, en tu tía, charlando con el Carlos Mesa, intentando construir puentes de representación. ¿o ¿Cómo diablos? Yo de representación, quiero saber, sin lugar a duda. Si vale la pena y tiene un interés cuando se discuta A, B o C, hablar con la persona Andrea, o no tiene ningún interés y es mejor hablar con Carlos Mesa para que le ordene a Andrea. Primero, de nuevo, Carlos Mesa no me ordena nada. Ya. De este. ¿Cómo resuelves tu trabajo de representación? Pero te voy a contarte lo que hemos estado haciendo para no, que tú entiendas que me cuentes, cómo. quiero que me digas cómo Cualquier resuelves. tipo de decisión que se vaya a tomar en esta bancada, mientras yo sea jefa de bancada en el Senado, tiene que ver primero con la consulta al, a quienes. Se está tocando. Por ejemplo, el PIE que hemos presentado para la cuestión de educación, hemos preguntado a los padres de familia, hemos preguntado a los ¿a maestros. A los padres nos de familia, reunido. a los que son amigos de ustedes, las no, madres de a familia. las juntas no de cuentan. padres de familia, por supuesto que eh, sí. No, pero es que como dices, eh, padres. padres es que se llaman juntas de padres de familia. Se llaman, muy mal dicho, o sea, ¿no? ¿no? Muy mal supuesto, está muy lleno mal de madres, madres, ¿no? Pero bueno, eh, pregunta: ¿cómo resuelves tu representación? De nuevo, cualquier PIE. Cualquier solicitud, cualquier proceso de fiscalización que hagamos, lo primero que hacemos es responder a toda la gente que tiene problemas específicos y claros. Es decir, de nuevo, el ejemplo de la tubería, por ejemplo, no que ha sido gracias a una inspección que hemos hecho nosotros porque había un problema en el departamento de Cochabamba. Entonces hay un problema... Eso no tiene mucho mucho peso ni mucho sentido y tampoco Pero es, es que una más bien sí. solución Yo de Yo te diría que sí, por supuesto. Porque bueno, cuando nosotros pensamos, María, te voy a cortar un segundo. Cuando nosotros pensamos que cinco iluminados en palacio legislativo o en palacio de gobierno tienen que definir el futuro y las riendas de este Nunca país, pensamos. estamos mal. No te digo que tú piensas, pero cuando la gente tiene esa idea, estamos mal. Las decisiones en la democracia hoy. Tienen que ser siempre en consulta Pero con la gente. no hay esos puentes. Tú me dices, me he reunido con padres de familia donde hay madres que ni siquiera has nombrado. No, no sabemos qué que padres, se son, de padres No sabemos si son los padres que son afines a ustedes, si, no, si, si son los padres o las madres del alto, si son las padres o madres de provincia, si son los padres o madres de colegios privados de la zona sur. No sabemos. Tú me dices padres y me estás diciendo la generalidad. De la generalidad, de la generalidad. Con eso no me has resuelto nada. A ver, otro ejemplo. Tú sabes que, se tiene, que está abierta la posible no, modificación es que a la ley de a la 348. Porque te conviene. No, no Mira, porque me convenga. No es que está abierta. Esa la hemos abierto nosotras. Está bien. Nosotras, mujeres. A partir creando. de una voluntad política. Tú deberías política. haberme llamado a decir, quiero conocer la propuesta de mujeres creando. Deberías saber. Pero ese milagro no va a pasar y me importa cinco corchos. Además, que pase. Pero sabes. Es que partimos La mal. María. Partió La iniciativa de mujeres Está bien, creando. y te felicito. La propuesta leo, está escrita genial. y firmada en el despacho del ministro. Y está bien. Yo creo que es parte del proceso de construcción de un país. Pero tú me dices, a mí no me has consultado. Pero no. sí he consultado con mujeres de fuego en Cochabamba. Sí he consultado con la red contra la violencia. Las género que son en afines a comunidad ciudadana. ¿Por qué afines? ¿Dónde está la eso afinidad? Eso te pregunto. Por, ¿Por eso las has consultado? No, yo les consulto. ¿Y porque qué es la no gente que has consultado que a mujeres creando. Porque mujeres creando está en la paz. Yo soy de Cochabamba y tengo relación con la gente de Cochabamba. No, ya. Eh, pasemos a una última cosa. ¿Desde cuándo funciona ese comité de género donde está metida la cuestión de los feminicidios? Hace una semana, oficialmente. ¿Hace una semana? Sí, es una semana oficialmente. O sea, no. Ha habido una comisión mixta en la anterior gestión legislativa. Nosotros no, no habíamos. Bueno, no, no había. sé qué habrán hecho, pero había una comisión mixta conformada. Ellos han sacado una resolución que nosotros hemos analizado la primera reunión. Lo único que hemos hecho hasta la fecha ha sido definir la directiva de la Comisión Mixta. ¿Cuál es la directiva de la Comisión Mixta? Está Estefanía Morales, a la cabeza de la Comisión Mixta, Rubén, que es senador, es el, creo que el vicepresidente, Yanira Román, que es nuestra diputada, está en la Segunda Secretaría, yo soy vocal, María René es vocal eh, y creo que Patricia Arce es vocal también. ¿Qué le ofreces desde esa comisión a las mujeres que nos están escuchando? Bueno, lo primero, creo que la comisión mixta tiene que tener tres objetivos claros. No, no, ¿qué le ofreces a las mujeres que nos están escuchando? No queremos escuchar tus genialidades, sino queremos escuchar. ¿Qué le ofreces a la gente? Resolver el problema de la justicia. Lo primero, ¿qué vamos a hacer? Desde Comunidad Ciudadana y desde mi posición, y la posición que tenemos con Yanira es hay casos de feminicidio donde se está descartando la posibilidad de que entren como feminicidio y se le está poniendo cualquier otro nombre para ir reduciendo penas y reducir procesos abreviados. Todos esos casos vamos a mandar inmediatamente, ¿Cuántos son? desconozco la cantidad de casos, pero pues son más de 200. Entonces, lo que vamos a hacer es que todos esos casos vuelvan a introducirse como feminicidio porque eso es lo que ha sido. Es un feminicidio y eso no se puede borrar. ¿Qué más con van el a hacer? Dedo. Lo segundo, queremos apelar porque los niños que quedan huérfanos gracias al feminicidio y huérfanos porque el padre asesino está en la cárcel y la madre ha dejado de existir, ha sido asesinada brutalmente, quedan en, en la nada, tiene que haber una protección del Estado con esos niños. ¿Que consista en qué? Primero, apoyo psicológico, educación gratuita, formal. Tercero, la posibilidad de darles estabilidad emocional. Pero eso entiendo que el supuesto, Estado les va a dar o, 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 es un trabajo estabilidad conjunto. emocional. Es un trabajo bueno. conjunto. ¿Cuál es la política que van a asumir en el caso Kushner, que es un caso muy grave, con una sentencia por feminicidio, donde el tipo por pagar los millones y pertenecer a clase social muy directamente vinculada con la clase social a la que representa eh, Comunidad Ciudadana? Está durmiendo en su casa, si es que no está en alguna isla ya del Caribe. Voy a hablar a título personal para responderte esto. Por favor. Ningún feminicida, menos Kushner, puede quedar suelto. Yo entiendo que se tenga que analizar y la justicia tendrá que definir, no, pero, pero lo que va está a ir pasando. Un tipo que tiene sentencia? No, por supuesto, es inaceptable, María. Es inaceptable. Es inaceptable y eso se ¿Y tiene que interpelar de manera inmediata. Lamentablemente yo no puedo interpelar por casos, pero así ha salido ¿Por qué Kushner. No, no podemos por hacerlo, porque es injerencia en la justicia. Así ha salido Kushner suelto. Yo he presentado personalmente un pie al ministro de justicia eh, pidiéndole explicación directa de los casos donde hay feminicidas con sentencia, que hoy porque el caso Kushner no es el único. Claro, el caso Kushner además es la puerta por donde se van a salir todos Exactamente. los Exactamente, entonces inmediatamente le hemos pedido al ministro una explicación clara y concreta. ¿Y ha recibido por qué la explicación? Por supuesto pues que no. Bueno. Ahí vemos no. la operatividad. Esto, esto ha sucedido es la hace la mucho tiempo. Es que es una desgracia. La burocracia en el Estado es una desgracia y es una desgracia que tú presentes, que yo te diga, ok, María, aquí está, mandándome Pero entonces esto. no prometan hacer pero no, lo que no, no van a hacer. Es decir, no es tú no tú has, has recibido dicho van a hacer. una carta de respuesta del Ministro de Justicia. ¿Qué es lo que vas a hacer con los otros casos? Siendo que este es flagrante, evidente. Es que de nuevo, claro, no grave y además dices a título personal, o sea, tu bancada. En tu bancada, no es algo no... que yo haya consultado con toda la bancada, por eso no puedo hablarte a nombre de la bancada, pero sí te puedo hablar de mí y de lo que yo siento y el asco que me genera que haya feminicidas sueltos en este país, violadores sueltos y que con eso exista impunidad absoluta. Entonces, toda la entrevista hemos tenido una serie de, no desencuentros, pero puntos no comunes, ¿no? Entonces me alegra por lo menos que este sea un punto no, de encuentro. No 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 es que es, es decir desencuentros o okay. qué. Hay cosas que discutir. Todo está, todo, todo está mal. Todo está mal. Estoy de acuerdo. Con <laughs> en tú. la representación política todo está mal. Yo te agradezco mucho por haber venido y espero que nos puedas pasar los números de toda tu bancada claro que para sí. que podamos invitar a, absolutamente a todos y todas, porque la sociedad creo que tiene que conocer a exos y esas que dicen que nos representan. No, por favor, y te agradezco muchísimo el espacio, ha sido un gusto compartir contigo y espero podamos tener más encuentros de ese tipo para que la población tenga esas experiencias que no son comunes con la prensa, entonces te agradezco mucho el espacio. Claro que sí.